starts with the sovereign state deciding that it needs to make green new jobs and high-speed trains. It creates a currency when it demands its taxes be paid, and a token that it creates exclusively if you don't pay it or you fake it, then you get incarcerated. What you need is a currency. Now you're technically unemployed, looking for it. Worth the pains in the states you'd never count. It only creates, it offers you employment when you look at the alternatives you can't decline. Hola, buenas tardes a todos los que os habéis conectado a la tertulia de hoy. Esta es la primera de una serie que iniciamos esta temporada. Tradicionalmente hacíamos unas tertulias presenciales, pero las circunstancias nos obligan a trasladarlas al mundo virtual. En esta ocasión tengo el enorme placer de presentar a Carlos García Hernández, un gran amigo. Carlos vive en Berlín, aunque es originariamente de Madrid. Es licenciado en Filosofía e Historia por la Universidad von Humboldt. Y bueno, para nosotros desde la asociación, pues es un referente. Sin duda, gracias a él, la teoría monetaria moderna se ha empezado a divulgar tanto en el mundo hispanoparlante como en el mundo germanoparlante. Carlos es propietario de una editorial, Lola Books, que imprime tanto en español como en castellano y que, bueno, publica títulos muy interesantes. Uno de los campos de interés de Carlos, entre muchos, es el transhumanismo, pero el otro, que es el que nos trae aquí hoy, es el de la teoría monetaria moderna. Carlos es quizás el primero que tuvo la valentía de empezar a publicar títulos que nadie publicaba. Él trajo las obras de referencia de la TMM a España y a Alemania. Y bueno, pues le doy la bienvenida y quiero empezar o arrancar con una primera pregunta, y es que por favor nos explique la historia de cómo conoció la teoría monetaria moderna y qué es lo que le llevó a publicar las obras más importantes de esta escuela de pensamiento. Adelante, Carlos. Bueno, lo primero, muchas gracias a Stuart por estas cariñosas palabras. Efectivamente, somos buenos amigos desde el principio de nuestra andadura en Lola Books con la teoría monetaria moderna, y es un hombre al cual aprecio mucho, y además es uno de nuestros autores, que bueno, escribió un libro magnífico que os recomiendo a todos, que es El Leviatán desencadenado. Que está disponible y que es un libro magnífico, ¿no? El Leviatán desencadenado, 7 propuestas para el pleno empleo y la estabilidad de precios, 21 razones para salir del euro, ¿no? O sea que también, aparte de amigo personal, pues es amigo de la editorial como autor destacado, ¿no? Y para él, bueno, además su labor es fundamental, su labor de organización en Red MMT. Bueno, el principio de la andadura de Lola Books en la teoría monetaria moderna se basa básicamente en una entrevista que le realiza Tom Hartmann en 2014, si no recuerdo mal, a Stephanie Kelp. Hasta ese momento habíamos publicado libros sobre transhumanismo, y que era lo que yo, lo que yo en mi tesis final de la carrera había desarrollado, con obras como las obras de Ray Kurzweil. Pero yo era muy aficionado y soy muy aficionado al programa de Tom Hartmann, en el que un día lleva a Stephanie Kelton y dice, el programa se titula ¿Cómo la teoría monetaria moderna nos va a salvar a todos? Yo no tenía ni idea de lo que era la teoría monetaria. Entonces, en ese programa salía Stephanie Kelton con un diagrama en el que salía perfectamente explicado que el déficit público es el ahorro del sector privado o del sector no público.
Y ella lo mostraba en una gráfica que era perfectamente simétrica, ¿no? Ella decía, aquí se puede ver que el dinero solamente puede es dinero del Estado y que todo el dinero que el Estado no recupera en forma de impuestos, todo el dinero que el Estado gasta y no recupera en forma de impuestos, que es lo que llamamos déficit, es otro nombre para llamar a el ahorro del sector no público. Y además decía otra cosa que a mí me llamó totalmente la atención y que me descolocó, y es que el Estado, el gobierno, no se puede quedar sin su propia moneda. Entonces, estas dos ideas las explicaba y a mí me dejó perplejo. De hecho, tuve que volver a ponerme el vídeo para volver a leerlo, ¿no? Porque son cosas que hasta ese momento nadie, no había oído decir a nadie, ¿no? Y claro, en ese momento además te das cuenta de que dices, bueno, pues si esto es verdad, si lo que dice esta señora, que lo explica tan bien y que parece que es verdad y que está en un programa de prestigio como Tom Hartman, si esto es verdad, esto lo cambia todo, ¿no? Porque si yo puedo hacer que el sector privado ahorre toda la moneda como para movilizar los recursos reales de una economía, incluido la mano de obra desempleada, pues podemos tener pleno empleo permanente. Porque además el Estado no se puede quedar sin su propia moneda y podemos tener una economía de pleno empleo. Claro, a mí esta perspectiva me descolocó muchísimo. Y ellos hablaban del libro de Randall Rey que nosotros publicamos, que se llama Teoría Monetaria Moderna, que efectivamente fue nuestro primer libro, el libro de Teoría Monetaria Moderna. Rápidamente lo compré y efectivamente vi que lo que decía era verdad. Y no solamente era verdad, sino que además era compatible con la estabilidad de precios. Y claro, la teoría monetaria moderna de un plumazo se cargaba todo el paradigma neoliberal según el cual hay que elegir entre empleo o estabilidad de precios. Bueno, pues aquí teníamos un método para conseguir el pleno empleo de todos los recursos, incluidos los recursos humanos, y además con estabilidad de precios. Bueno, yo, por supuesto, lo primero que hice fue, yo, bueno, en ese momento no me cupo ninguna duda de que esto lo tenía que publicar yo, de que este libro tenía que ser de Lola Books. Además, encontré grupos que ya estaban trabajando en ello, grupos que provenían de ATAC, por ejemplo, con los cuales publicamos otro libro fundamental que son Los siete fraudes inocentes capitales de la política económica, de Warren Mosler, que también es un libro fundamental de la teoría monetaria moderna. Ese lo publicamos después de el libro de Randall Rey, y con esos dos libros fue como abrimos el camino hacia luego el libro de Stuart y el libro que seguramente yo creo que es el padre verdadero, porque aquí hay muchos padres, pero el padre verdadero de la teoría monetaria moderna, que es Bill Mitchell. Y publicamos su libro La distopía del euro, ¿no? Donde explicaba efectivamente que es imposible tener un programa económico basado en la teoría monetaria moderna si no cuentas con la soberanía monetaria. Y que además el euro estaba precisamente diseñado para que todo esto que nos había explicado Stephanie Kelton, Randall Rey y Warren Mosler no se pudiera aplicar. Es decir, que como el euro era un proyecto precisamente para confundir y para mantener a la población en la más absoluta ignorancia económica y, desde luego, en la austeridad que estamos sufriendo todos, ¿no? Entonces, también incorporamos el libro de Bill Mitchell. Y así fue un poco cómo surgió la cuestión. Luego publicamos en alemán, tanto a Warren Mosler como a Bill Mitchell como a Randall Rey, y ahí estamos. Esa es la cuestión. Vamos a sacar claro un libro la semana que viene de Cherneva, que se llama En favor del trabajo garantizado, y así fue como nos embarcamos en esto.
No sé si he mencionado antes que Carlos vive en Berlín, aunque él es de Madrid, y que su editorial, pues bueno, publica en alemán y en español, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante y creo que estás explorando, ¿no?, la posibilidad de publicar en otros idiomas. Pero lo que me interesaría es tu opinión o tu perspectiva de por qué cuesta tanto dar a conocer la TMM, por qué, sobre todo, ¿cómo explicas tú la tremenda hostilidad que a veces percibimos, sobre todo en el ámbito académico, ¿no? Y el silencio de los medios de comunicación ante una teoría que efectivamente sí tiene, digamos, una, vamos, una, un, digamos que invalida efectivamente el paradigma neoliberal y crea, vamos, oportunidades para otro tipo de política económica, ¿no? Entonces, es una gran pérdida para la humanidad, digamos, que todavía haya tanta resistencia, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista sobre ese rechazo, ¿no?, del mainstream, de los poderosos, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Bueno, yo creo que eso está muy bien explicado precisamente en el libro de Bill Mitchell, que se llama La distopía del euro, pensamiento gregario y negación de la realidad. Es decir, aquí hay una el desprecio hacia la teoría monetaria moderna, sobre todo desde la universidad, y desde luego desde la izquierda y desde la derecha, ¿eh? No solamente desde la derecha, también desde la izquierda. Tiene que ver mucho con el pensamiento gregario. Es decir, hay un mito que se creó después del hundimiento del keynesianismo, que es el mito del neoliberalismo. El mito de que el Estado, para poder gastar, tiene que recaudar impuestos o emitir deuda, ¿no? Entonces se crea ese mito de Margaret Thatcher, el mito de Ronald Reagan, y base a eso. El keynesianismo originario se viene abajo y todos los programas de universitarios de economía se basan en ese mito neoliberal. Como dice Bill Mitchell, la definición de neoliberalismo es esa. Neoliberal es una persona que cree que el Estado, para poder gastar, tiene que emitir deuda o recaudar impuestos. Bueno, si tú ahora resulta que dices, no, no, yo tengo aquí un libro donde te demuestro perfectamente y además de una manera facilísima de que te demuestro que todo lo que creías hasta este momento es falso. Todas las bases donde tú has estudiado en la universidad, todo lo que te ha contado el catedrático, todo lo que te has tenido que aguantar para buscarte la vida en la universidad de manera precaria, haciendo la pelota a profesores, buscándote puesto de trabajo precario, es falso. Claro, si eso es exactamente lo que dice la teoría monetaria moderna. Y la recepción de esto es muy negativa. Es decir, hombre, no me digas que yo llevo cogiendo apuntes en la universidad, aprobando exámenes, haciendo tesis doctorales, postdocs. Encima, aguantando lo que tengo que aguantar para que tú me digas que todo lo que yo digo y que todo lo que yo he aprendido es falso. Bueno, pues eso es como meter a un burro en una cacharrería. Lo primero que hace los receptores de este mensaje en la universidad es pensamiento gregario y decir, no, 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 el que estás equivocado eres tú, no te hagas el listillo y nos digas aquí a todos que no tenemos ni idea. Y entonces ya entra una cuestión un poco emocional, más que racional. Si la reacción fuera racional, la teoría monetaria moderna habría desbancado al neoliberalismo en universidades desde hace mucho. Pero hay una teoría, hay una reacción emocional, gregaria, basada en la supervivencia de los profesores jóvenes, que hacen que, no, que la teoría monetaria moderna, sin pensar en ella, sin reflexionarla y, por desgracia, sin leerla, porque la mayoría ni siquiera llegan a leerla, pues es rechazada. Y ese es el principal problema que hay. Bueno, aparte quizás unos intereses de clase, ¿no? Pero que también, ¿no? Pero, en fin, efectivamente, también creo que tiene que ver con, digamos, factores geopolíticos, etcétera, ¿no? Y relaciones
de dominación, ¿no? Y de, bueno, podríamos extendernos horas y horas para hablar sobre esto, ¿no? Pero quienes nos sigan en Red MMT y en nuestra web o en nuestra página de Facebook habrán visto que ayer publicamos una carta abierta de unos intelectuales y economistas, varios de ellos asociados a la teoría monetaria moderna, aunque no todos, en la que reivindican la soberanía monetaria y económica de los estados africanos, ¿no? Porque muchos de ellos precisamente están en una unión monetaria que es la del Franco CFA, ¿no? Creo que ellos asocian democracia y soberanía, ¿no? Y soberanía económica, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo entiendes o cómo definirías ese concepto de soberanía monetaria? ¿Y crees que hay una vinculación entre democracia y soberanía económica y monetaria? Claro que sí, ¿no? Bueno, lo que has comentado es una cuestión de clase. La cuestión de clase sí que existe, pero también existe el rechazo por parte de los marxistas, que se llaman a sí mismos marxistas ortodoxos, que rechazan la teoría monetaria moderna porque la teoría monetaria moderna también se mete por los resquicios por los que Marx no se metió, ¿no? Como puede ser la política monetaria de los gobiernos. Es decir, Marx tiene muchas debilidades que son explotadas por la teoría monetaria moderna, no de una manera incompatible, porque yo creo que, por ejemplo, la obra de Kalecki o la obra de marxistas como Rosa Luxemburgo son perfectamente compatibles con la teoría monetaria moderna, pero sí con la falta, pero los marxistas vulgares. Sí que se confunden por el metalismo de Carlos Marx. Carlos Marx pensaba en el patrón oro y eso le llevó a no comprender las cuestiones como la soberanía monetaria. Claro, eso el discurso de clase lo complica mucho, sobre todo en un país como el de África. Perdón, en un continente como el africano. El continente africano tiene una enorme cantidad de recursos. Yo he firmado el manifiesto del que estás hablando. Yo lo he firmado y os animo a todos a que lo firméis. Y claro, el dinero se presenta en la teoría monetaria moderna como el medio para movilizar los recursos reales de las economías. Eso significaría que la soberanía monetaria en África sería capaz de movilizar recursos naturales enormes. Es un país, es un continente con unas capacidades y unos recursos enormes. Y eso no está permitido por las antiguas colonias, potencias coloniales, sobre todo Francia, que quieren mantener el control sobre los enormes recursos naturales y humanos del continente africano mediante el control de su moneda. Entonces, se inventan efectivamente los países africanos sobre el papel, se independizan, pero nunca son capaces de desarrollar su potencial ni de movilizar sus recursos materiales y humanos porque nunca son capaces de tener soberanía monetaria que les permita hacer eso. Y están siempre supeditados a las antiguas potencias coloniales que son los que en realidad siguen lucrándose. Del potencial africano. Yo creo que eso es, desde luego, absolutamente antidemocrático. Creo que la soberanía monetaria debería estar implantada en todo África como único medio para que África pueda salir de la pobreza. Y que creo, además, que esos procesos neocoloniales también se producen en la Unión Europea, porque realmente las colonias, por definición, no forman parte del país originario, sino que son semi-independientes, pero siempre sin la capacidad de emitir moneda. Y yo creo que en estos momentos la relación entre el norte de Europa y el sur de Europa también es una relación prácticamente colonial, muy parecida a la que se da entre Francia y Bélgica, sobre todo con
el resto de África, con África. O sea que sin soberanía monetaria no puede haber desarrollo en África y desde luego no puede haber una democracia plena. O sea que estamos hablando también de aspectos relacionados con las relaciones centro-periferia, ¿no? Donde hay un centro que digamos es la que llaman la banana azul, ¿no? De la Unión Europea, ¿no? Sobre todo entre Alemania, Holanda, Austria, ¿no? Y con una Italia del Norte que se empieza a quedar descolgada de esa banana azul, ¿no? Y una Gran Bretaña que se ha marchado. Y luego tenemos una primera periferia europea que somos nosotros. Dentro de nuestro propio país hay otra periferia que son las provincias como Soria, Teruel, Extremadura, que se quedan más descolgadas, ¿no? Y luego otro cinturón más periférico todavía, que sería, ¿no?, en los países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, claro, reivindicar la soberanía económica y monetaria es una reivindicación de de un proceso de liberación nacional de alguna forma, ¿no? Es decir, de un proceso de conseguir una auténtica democracia. Soberanía y democracia van íntimamente ligados y no se pueden escindir sin caer en ese tipo de relaciones o neocoloniales o de tipo centro-periferia que tú describas, ¿no? Y sin embargo, en Europa, cuando se habla de estados nacionales, cuando se habla de recuperar la soberanía monetaria, a veces se nos ve como si fuéramos unos nacionalistas, ¿no?, retrógrados, ¿no?, incluso reaccionarios, ¿no?, incluso rojipardos, ¿no? ¿Por qué crees que eso es? Yo creo que eso es un fenómeno europeo, ¿no?, y que sin embargo fuera Europa pues no se ve ese tipo de rechazo, ¿no?, al concepto de Estado Nacional. No sé por qué crees tú que Europa tiene esa característica, ¿o no es un fenómeno solo europeo? Yo creo que es un fenómeno básicamente europeo, porque esto, por ejemplo, en Estados Unidos nunca se podría dar, o en América Latina suelen tener su moneda, exceptuando Ecuador, pero Ecuador es una cuestión un poco especial por su dependencia del petróleo. Yo creo que en realidad nosotros lo que partimos es una situación que tú describes en tu libro entre pigs y hawks, pigs del sur y los hawks del norte, donde los pigs estamos acomplejados por nuestra falta de desarrollo histórico frente a un norte que es próspero, que puede provocar dos guerras mundiales y un holocausto, y se fue tu señal. No sé si tienes problema de ancho de banda. Le damos un momentito a ver si tiene algún problema de ancho de banda, Carlos. ¿Me oyes? Ha vuelto la señal. Se fue la señal hace un rato. Ya estás de vuelta. Ya has vuelto. Se te ha la señal. Bueno, pues eso, ¿no? Nosotros estamos en ese complejo que Ortega describió como, España es el problema y Europa la solución. Siempre somos nosotros el problema siempre viene de fuera. El problema siempre es Europa, los desarrollados. Los países que tuvieron ilustración, los países que tuvieron reforma protestante, los países que tuvieron industrialización, etcétera, ¿no? Entonces, esos países que también muchos problemas, como los de las guerras mundiales, bueno, pues resulta que nos invitan a un espacio donde se nos promete que por fin vamos a ser como ellos, por fin vamos a poder tener los mismos recursos que tienen ellos, las mismas economías que tienen ellos. Y por fin ellos nos van a sacar de nuestro gran desarrollo. Es como el cuadro de Goya, donde hay dos españoles pegándose en la cabeza con dos palos, y cada vez que se pegan en la cabeza se van hundiendo más en el hoyo. Bueno, pues resulta que vienen unos seres angelicales que han descubierto que lo mejor para todos es
unirnos en una cosa que se llama la Unión Europea, compartir moneda, y que nos van a sacar de este subdesarrollo. Bueno, pues resulta que todo es mentira. Por supuesto, en Europa no ha habido ningún demos euro. Nosotros seguimos siendo cada uno de somos. Desde luego, en Alemania no hay ningún demos europeo. Y la Unión Europea no es más que un instrumento del norte de Europa, sobre todo de Alemania, para poder competir contra potencias extranjeras con las que realmente no puede competir, como son China o como son Corea o como es Japón, ¿no? Entonces, ese proyecto maravilloso de paz que nos iba a traer a todos prosperidad se resuelve en un proyecto donde no solamente hay un sector público, sino que hay 15 sectores públicos y donde solamente se permite el gasto público o la mayor parte del gasto público solamente se le tiene permitido a los países exportadores netos. Y eso significa que el sur de Europa está condenado a comprar los productos del norte de Europa y los únicos que son capaces o que pueden beneficiarse de ese modelo económico es el norte de Europa, donde tiene todo el control sobre nuestras economías. Es decir, lo que no se consiguió con la Luftwaffe se consigue con el euro y con la Unión Europea. Y sin embargo, nosotros seguimos manteniendo en nuestra cabeza que nosotros somos el problema y nunca la solución. Que salir del euro sería una locura, que todo menos salir del euro, que España se hundiría sin salir del euro, que darías al interruptor de la luz y no se encendería la luz, abrirías el agua y no saldría el agua, cuando es todo lo contrario. Cuando la única esperanza del sur de Europa es la salida inmediata del euro y la recuperación de la soberanía monetaria. Y entonces en esas estamos. Mientras la gente no lo comprenda y mientras no comprenda lo que Bill Mitchell explica en la distopía del euro, que es que solamente los países exportadores netos son capaces en este sistema de tener cierto bienestar, el sur de Europa estará en una crisis permanente. Dentro del euro, la crisis en el sur de Europa no tendrá fin, no tendrá fin y la austeridad no tendrá fin, pero porque está diseñado así, porque no hay un modelo de desarrollo diferente que sea posible dentro de la Unión Europea. Entonces, ese es el gran problema. Ahora Nosotros que... seguimos mirándonos como el problema y Europa la solución, cuando en realidad es lo contrario. España y la soberanía, y Italia y Portugal, somos la solución. El problema es Europa. Ahora que estamos afectados por esta crisis económica que ha causado la pandemia, que además nos ha afectado de forma asimétrica, ¿no? Una vez más, ¿no? Parece que las crisis nos afectan siempre más a nosotros, los del sur, que los del norte, ¿no? Porque parece que Alemania ha tenido una recuperación, bueno, parece que tiene datos mejores, ¿no? De recuperación económica que los nuestros, ¿no? Habrá que esperar a que se confirmen los datos del tercer trimestre y a ver qué ocurre. Pero como yo creo que, bueno, pues se abren escenarios que quizás no se habrían abierto sin esa crisis. Y bueno, ahí podría jugar un papel la teoría monetaria moderna, tanto en la comprensión de esa crisis, de por qué está ocurriendo, por qué nos afecta a nosotros más que a otros, pero sobre todo en la elaboración de propuestas de soluciones desde una óptica completamente distinta. Yo creo que en otros países se está prestando más atención, pese a ese silencio, ¿no? Atronador que ocurre. Yo creo que todos los países, pero en Inglaterra o en Estados Unidos, bueno, hay más receptividad a la teoría monetaria moderna, ¿no? Y a mirar a las soluciones que proponemos con más simpatía, aunque haya también muchas veces una comprensión limitada, ¿no? De la teoría monetaria moderna. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que va a haber una oportunidad para la teoría monetaria moderna en Europa y sobre todo en estos países del sur? Tan castigados por las sucesivas crisis, o al contrario, puede reforzar, digamos, los argumentos del neoliberalismo y, ¿no? Y la necesidad de las reformas estructurales y la importancia de permanecer
unidos al proyecto del euro, ¿no? En Europa del Norte, desde luego, no hay ninguna posibilidad para la teoría monetaria moderna. O sea, nosotros hemos publicado los libros de teoría monetaria moderna en alemán con una recepción bastante baja y con ningún referente, ninguno, ninguno. En Alemania no hay nadie en la universidad que defienda la teoría monetaria moderna, nadie. Nosotros en España tenemos, por ejemplo, bueno, pues a Esteban Cruz y a la gente de la Universidad de Extremadura, gente en Valencia, tenemos esta asociación, Red MMT, y hay otras asociaciones, la asociación de Jorge Amat, en fin, hay gente que se mueve. En Alemania nadie defiende la teoría monetaria moderna, nadie, ni siquiera en la universidad es imposible nombrar a un solo profesor o gente relacionada con la universidad que la defienda. Entonces, yo creo que la esperanza es el sur de Europa y sobre todo Italia. Italia ahora, por ejemplo, tiene un nuevo partido que es el Italexit, que defiende precisamente la soberanía monetaria y la teoría monetaria moderna, ¿no? Eso yo creo que es una gran esperanza. En Francia hay grupos de teoría monetaria moderna que se están creando. En España estamos nosotros. En Portugal hay gente que está cercana a la teoría monetaria moderna. Yo creo que habría que hacer un gran frente latino, y yo creo que el otro día en el chat de la asociación salió esto, ¿no? Un gran frente latino para luchar por la soberanía monetaria y para defender la teoría monetaria moderna en el debate político. Todavía estamos muy lejos, porque en España no hay ningún partido donde la teoría monetaria moderna tenga ningún peso, pero creo que la esperanza está en el sur. O sea, la esperanza está en el sur. Y desde luego, el norte seguirá con este modelo hasta que deje de interesarle. En el momento en el que el euro colapse, que yo creo que es lo que va a pasar, pues directamente el norte de Europa abandonará la Unión Europea, abandonará la moneda única y hará lo que tenga que hacer para defender sus intereses. Yo espero que el sur de Europa siga el ejemplo de Gran Bretaña, que ha demostrado ser, pues, realmente el único país de Europa con dignidad. Y que nosotros, por una cuestión de dignidad y por una cuestión de pura racionalidad, abandonemos el euro antes de que todo colapse. A ver, háblanos de tus próximas novedades editoriales, porque acaba de entrar César Crochita de Argentina y con él dentro de un par de semanas, y os anuncio ya a todos los que estáis aquí con nosotros, vamos a hacer la presentación del libro de Pablina en español ya. Y no sé si hay alguna otra novedad de la que quieras hablar, seguro que estás siempre con nuevos proyectos y nuevas ideas, o sea que estoy seguro que alguna bueno, cosa más se te está ocurriendo, ¿no? A César, un saludo fraternal y a todos los compañeros argentinos. Efectivamente, con ellos vamos a presentar este libro. Esta es la edición en inglés. La edición en español se está imprimiendo en estos momentos y el día 18 con ellos han tenido la amabilidad el Grupo Bolívar de Argentina de presentar junto con la propia Pablina Cherneva el libro en Zoom también. Yo creo que estáis todos invitados, ¿no? El libro se llama En defensa del trabajo garantizado. Y es un libro en el que Cherneva, que es una gran especialista a nivel mundial, tanto de teoría monetaria moderna, pero sobre todo del trabajo garantizado, explicará cómo se podría implementar el trabajo garantizado en Argentina y en el resto de países con soberanía monetaria. El libro, yo creo que es un libro muy interesante, donde todos los aspectos del trabajo garantizado están reunidos. Yo al trabajo garantizado, en un artículo que va a salir en breve, le llamo el hilo rojo de la historia, porque tirando del hilo del trabajo garantizado salen las grandes luchas del ser humano por la emancipación. Sale la soberanía monetaria, pero sale el pleno empleo. Sale el pleno empleo sin inflación, sale el Green New Deal, que es un concepto al que ella da mucha importancia. Y yo creo que es un libro que va a ser muy importante.
Y luego, un poco en primicia, os informo de que también vamos a publicar en italiano el libro de Bill Mitchell, La distopía del euro, y Teoría monetaria moderna de Randall Rey. Esperamos que de aquí a 6 meses los dos libros estén en el mercado en italiano. Creo que ahora mismo, como os acabo de decir, es el momento de la teoría monetaria en Italia y que la gran esperanza para el sur de Europa son personas como Paragone, que están apostando con el Italexit por la soberanía monetaria y por la teoría monetaria moderna. O sea que Lola Books también quiere colaborar con esos movimientos que, como decías tú, son realmente movimientos de liberación nacional. Y publicar estas obras para que estén a disposición del público italiano. Bueno, oye, pues hemos cubierto las preguntas que yo tenía en mente en el tiempo que había yo contemplado, unos 40-45 minutos. Así que ahora me gustaría abrir turnos de intervención del público. Os he bloqueado los micros. Creo que no sé si los puedo reactivar yo o sois vosotros los que tenéis que reiniciar el audio. Y si alguien quiere aprovechar para hacer algún comentario, pregunta que no se me haya ocurrido a mí o lo que sea, pues bienvenido. A ver si consigo, porque tengo a todos silenciados y quiero... Estamos abiertos, sí. Voy a ir abriendo. Me parece... Sí, ahora. Me parece que ahora tenéis que reactivar el micro. Me parece que tenéis que hacerlo vosotros. Porque, perdonad, porque esto no lo había hecho nunca. Y ahora, solicitar para reactivar. Reiniciará. Vale, ya voy abriendo, ¿eh? ¿Alguien se anima? Puedo... Adelante, César. Adelante, César, por favor. Saludarlos desde Buenos Aires. Muchas gracias a Carlos por la edición del libro en español de Paulina y la presentación que vamos a hacer el 18 acá en Buenos Aires. Los escuchaba atentamente. Acá la teoría monetaria moderna, nosotros somos gobierno y hay una corriente que impulsa la teoría monetaria, tenemos algo de predicamento. Y el gobierno está sosteniendo en este momento más de 10 millones de planes sociales de empleo, 3 millones de planes de trabajo garantizado a las empresas que están paradas, y está tomando un debate inicial entre el trabajo garantizado o la renta básica universal. Se está imponiendo lo del trabajo garantizado, que nosotros estamos impulsando, junto a los trabajadores, a los movimientos sociales. Digamos, se está instalando el tema del trabajo garantizado con fuerza, que creemos que es un muy buen momento para que la Argentina recupere la teoría monetaria, la soberanía monetaria plena. Nosotros estamos muy condicionados con la deuda, que fue un mecanismo de dominación del imperio, y hoy el gobierno ha negociado y ha despejado el horizonte por 4 o 5 años de no pagar nada, y está negociando con el fondo, que fue toda la plata que prestó el fondo fue para fugar o para que ganara el neoliberalismo. Puso 50 mil millones de dólares y no lograron triunfar, y el peronismo volvió al gobierno. Así que yo creo que hay un marco muy propicio para, por lo menos hoy se convirtió en un tema de debate la postura de la teoría monetaria moderna argentina. Está tomando cada vez más impulso, y el trabajo de Warren Moller, que hicimos también un Zoom hace 10 días atrás, se ha difundido mucho en los medios académicos. Ya por lo menos tenemos 3 o 4 universidades donde hay profesores que, Agustín Mario y algunos otros, que están levantando las banderas de la teoría monetaria moderna en todo el ámbito académico. Estaba colonizado por la teoría neoliberal. Digamos, recién ahora hay una apertura
la última etapa del peronismo se abrieron 6 u 8 universidades nacionales en el conurbano, donde se dejó al neoliberalismo de lado en cuanto a los planes de estudio. Y se empezaron por una orientación nacional. Y dentro de esas carreras hay profesores que miran con buenos ojos la teoría monetaria moderna. Es un movimiento que recién empieza, pero está tomando fuerza dentro de los equipos del equipo gobernante. Eso un poco lo quería transmitir. Tenemos mucha esperanza que ojalá, yo estaría absolutamente convencido que la postura de la teoría monetaria moderna sería la salida rápida para la Argentina. Un abrazo. Muchísimas gracias por permitirme participar. Ah, por supuesto. Yo, la verdad es que Argentina es un caso curioso porque es un país que periódicamente ha renunciado a ejercer su soberanía monetaria y luego la recupera, ¿no? Porque cada vez que renuncia a ella acaba en una crisis financiera, ¿no? Y cambiaria y bueno, pues es un paradigma que demuestra que en realidad la soberanía monetaria se ejerce, no es una desgracia que te cae del cielo perderla, sino que realmente es una decisión política y la renuncia a ella tiene mucho que ver con un determinado marco ideológico, ¿no? El llamado neoliberalismo, sin duda, ¿no? O sea, yo creo que los países que han renunciado, evidentemente hay traumas con los periodos de inflación, etcétera, pero también yo creo que hay un marco teórico neoliberal que es el que condiciona el ejercicio de esa soberanía monetaria, ¿no? Y creo que es muy interesante lo que está ocurriendo allí, porque Macri ha dejado un legado de deuda externa denominada en dólares bastante desastroso, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiere. Sí, adelante, Carlos, sí. Claro, lo que dice César, la implantación de la teoría monetaria moderna en Argentina es muy interesante, ¿no? Porque ellos fueron pioneros en el trabajo garantizado, con un plan que supongo que Pavlina citará cuando presentemos su libro, que fue el programa Padres, que fue un programa de trabajo garantizado. Donde... Jefes de familia. Perdón, sí, el programa jefes. Que son los jefes de familia, ¿no? Una persona por familia, por lo menos, tenía que tener un trabajo, ¿no? Y fue un programa pionero de la teoría monetaria moderna, el programa jefes. Y bueno, que dio unos resultados muy buenos, por supuesto con problemas, pero que dio unos resultados muy buenos. Y además estuvo acompañado por un proceso que Warren Mosler nos explicó hace poco, ¿no? sobre Argentina, que es que Argentina tiene que dejar de emitir deuda en moneda extranjera, que ha sido el gran problema de la economía argentina, la dolarización, ¿no? Entonces, una vez que en Argentina se implantan programas de trabajo garantizado como el programa Jefes y se deja de emitir deuda en moneda extranjera, en dólares, la capacidad de la economía argentina es enorme, enorme, ¿no? De manera que no sería de extrañar que un gobierno que tuviera la teoría monetaria moderna, la soberanía monetaria y el trabajo garantizado entre sus políticas, pudiera hacer que Argentina creciera enormemente. Nosotros la principal restricción que tenemos es la restricción mental que el colonialismo, el neoliberalismo ha impuesto en la clase dirigente, en los periodistas y en la sociedad, es el equilibrio fiscal. Esa es la principal traba que tenemos, pero por primera vez el gobierno está diciendo que está presentando un proyecto de presupuesto con cerca del 10 puntos del PBI de déficit fiscal. Es histórico, algo asume que vamos a usar la emisión monetaria para movilizar los recursos productivos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es el primer discurso oficial donde se admite que se va a usar los recursos del Banco Central para movilizar y generar trabajo. Es un cambio de paradigma. Es magnífico. Que anunció ayer el ministro. Sí, además América Latina entera necesita superar lo del llamado consenso de Washington, ¿no? Que fue lo
digamos, la salida que se propuso en los años 80, ¿no?, para salir de la llamada crisis de la deuda, que efectivamente se diagnosticó mal, porque esa crisis fue fundamentalmente consecuencia de que los gobiernos de la zona se endeudaron en divisas extranjeras, ¿no? Fue la causa de la crisis de la deuda latinoamericana y probablemente también el principal factor que explica los procesos de hiperinflación o de alta inflación que vivieron aquellos países. Entonces, claro, partiendo de una mala interpretación, digamos, de que el problema es la deuda pública, sin diferenciar entre deuda pública denominada en la divisa nacional frente a deuda pública denominada en una divisa extranjera, pues se diseñó una estrategia de desarrollo para América Latina que yo creo que no ha dado resultado, que lo que ha hecho es mantener al continente postrado, ¿no?, durante décadas. Por lo menos en mi experiencia cuando he ido a América Latina, a un proyecto hecho allí en Costa Rica o en México o en Uruguay, el gran problema que yo veo es que el gobierno se siente constreñido o atado por reglas fiscales, ¿no? Y cuando estaba en Costa Rica haciendo un proyecto hace apenas 2 años, me decían, es que hay una crisis fiscal. Y yo, ¿pero qué es esto de la crisis fiscal? ¿Qué significa crisis fiscal, ¿no? No, es que, claro, el déficit ha superado el 5% del PIB. Yo, madre mía, el déficit ha superado el 5% del PIB. Eso es terrible, ¿no? Y entonces, claro, empiezan a hacer recortes y políticas de austeridad de forma innecesaria, pues matando cualquier proceso de crecimiento económico prolongado. Y lo que uno aprecia en realidad es una escasez de inversión pública y de gasto público, ¿no? Permanente. Siempre te están diciendo es que le van a dar a la máquina de imprimir billetes y van a crear inflación. Bueno, yo creo que el gran problema de América Latina es el contrario, que no hay suficiente gasto público, ¿no? Que se deja... Que no se apuesta por un gasto público suficiente, ¿no? Bueno, es a los niveles que estamos acostumbrados en Europa, ¿no? No sé si alguien más quiere hacer participar, hacer alguna pregunta al invitado. Yo quería hacer un comentario. Adelante, Pilar. ¿Qué tal? Yo tengo muy poca idea de economía, como la mayoría del pueblo llano. Normalmente la gente, pues el pueblo, lo que hace es confiar en sus políticos para que le guíen en estas historias, ¿no? En las historias económicas que te pierden un poco, ¿no? Probablemente ese debe ser el problema que tiene la teoría monetaria moderna en España, que los políticos no la están aceptando, o no la están entendiendo, o no la quieren entender, o nos están fallando en ese tema, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para difundirla, para que llegue al pueblo, para que llegue a todos, para que llegue a la gente que no tenemos formación económica suficiente? Yo creo que no solamente es convencer a los a los políticos para que la difundan, o los catedráticos para que la estudien y la enseñen, sino que deberíamos intentar poder llegar al pueblo. ¿Hay algún tipo de literatura para esto? Bueno, nosotros que hemos compartido tantas cosas y tantas luchas políticas durante tantos años lo sabemos muy bien, ¿no? El problema que yo creo que hay en España es un problema que no solamente será en España, será en todos los países. Que incluso políticos que conocen perfectamente la realidad de la zona euro no son capaces de decirlo abiertamente porque hacen política basándose en las encuestas. Ahora mismo la izquierda española, y digo la izquierda porque la derecha creo que incluso en esto es más valiente, o por lo menos cierta, dice, bueno, si el 90% de las personas no quieren salir del euro, nosotros, bajo ningún concepto, vamos a decirles que la solución a sus problemas es salir del euro. Porque está en juego mi escaño, porque está en juego mi sueldo, porque está en juego... Esto durante un periodo en el que mi país, nuestro país, ha perdido una generación. Es decir, mi generación, que es la tuya, es una generación perdida, donde mucha gente no va a saber lo que es tener un contrato indefinido. Donde mucha gente no sabe lo que es tener
una nómina, donde mucha gente no va a saber lo que es tener una pensión, o lo que mucha gente no va a saber lo que es crear una familia. Bueno, pues mientras la generación actual o anterior de los españoles está en esa situación, los políticos se dedican a mirar encuestas. Y eso es un problema enorme, ¿no? Eso es un problema enorme porque, claro, ¿cómo cambias estas dinámicas? Bueno, efectivamente las cambias mediante un partido. En estos momentos yo creo que no hay ningún partido en España que sea capaz de asumir el rol que siempre han tenido los partidos políticos, que es primero dar soluciones y segundo crear opinión dentro de la ciudadanía. Es decir, los partidos no solamente miraban encuestas y daban soluciones a los problemas de la ciudadanía, sino que también devolvían a la ciudadanía reflexiones y paradigmas que no estaban en la ciudadanía, pero que la ciudadanía recibía y que a partir de ahí hacía propios. Bueno, pues esa labor de formación de los militantes, de formación de la ciudadanía, los partidos políticos lo han abandonado. Desde luego en Izquierda Unida, en el Partido Comunista de España, en Podemos, todo este tipo de cosas, en el PSOE, por supuesto, desde hace muchísimo, desde los años 80, todo este tipo de reflexiones colectivas han sido abandonadas. Yo me dices, ¿cuál sería la solución? Pues no tengo ni idea, porque si la tuviera lo haría, o si la tuviera te lo diría, pero me da la impresión de que la única solución va a ser que en países donde hay partidos políticos que sí que han incorporado este tipo de reflexiones entre la ciudadanía, como el gobierno, como el partido de Paragone, como el partido del Brexit, como partidos donde sí que ha habido una cierta reflexión más allá de las encuestas, pues que tengan éxito y que cuando venga la próxima crisis económica, que vendrá, en España seamos capaces de incorporar las experiencias de otros países. Yo creo que en estos momentos ningún partido grande en España tiene los líderes políticos capacitados como para que en España se dé el gran cambio que necesita el país para desarrollarse. Yo, vamos, creo que tú y yo conocemos personalmente a varios y creo que no están ni intelectualmente capacitados ni éticamente dispuestos a tomar el riesgo de decir, no, el problema que estamos viviendo en estos momentos es la falta de soberanía monetaria, la falta de control sobre nuestros recursos y un modelo, que es el modelo de la Unión Europea, en el que no va a haber fin a la austeridad y a la crisis. Eso ningún político español lo va a hacer, ¿no? Por eso hablaba yo antes de un gran pacto latino. Yo creo que tiene que haber una solución, un movimiento político que agrupe a las personas de Portugal, España, Francia e Italia. Y que ese movimiento latino por la soberanía y por la, no sé, por la regeneración del socialismo sea capaz de crear sinergias que en algún momento den lugar a un partido político que efectivamente pues sea capaz de tener presencia entre la sociedad y que la teoría monetaria moderna no sea vista como ahora, que es como una especie de teoría de la que hablan los intelectuales que leen libros de economía que no lee nadie, que por eso no, y que, bueno, no está en la calle, no está en el debate. La gente sigue pensando que el Estado es como una gran familia. La gente sigue pensando que la economía nacional, la economía del Estado, pública, de las cuentas públicas, es como una familia, pero a lo grande. Es decir, que si no recaudas, no ahorras, no puedes gastar. Igual que nosotros no podemos gastar si no ahorramos previamente o si no nos pagan un sueldo. Pues el Estado igual. No se dan cuenta de que es el Estado el que crea el dinero y que, por tanto, el Estado solamente está restringido si tiene soberanía monetaria por los recursos materiales, no por los recursos financieros. Los recursos financieros solamente
limitan a las familias y a las colonias como nosotros, ¿no? Que estamos en el euro, pero si saliéramos del euro... Bueno, pues esos pequeños bits de información que son muy fáciles de comprender, que son, no son complicados, no estamos hablando de grandes teorías matemáticas, físicas, no, no, estamos hablando de pequeños bits de información que una vez que se comprenden son totalmente fáciles de digerir, bueno, pues no somos capaces de meterlos, tenemos en contra a los partidos, sobre todo los partidos de izquierda, sobre todo los partidos de la izquierda. La historia juzgará a nuestros líderes actuales y verán que son los peores líderes que ha tenido la izquierda española en muchos siglos, ¿eh? Y luego, aparte de estos, pues están los medios de comunicación, están, como decíamos antes, las universidades, en fin, hay un montón de cosas que trabajan en nuestra contra. David quería hacer una intervención, David García, que me está pidiendo el turno. Hola, David, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Escuchas bien, no? No hay problema. Sí, sí, sí. Perfecto. Un poco bajito. Entonces. Hola, Carlos. Hola. ¿Qué pasa? Mira, quisiera hacer una pequeña intervención. Primero, con una aseveración, y me gustaría que la comentaras, a ver qué te parece. Y segundo, con una pregunta un poco que va a la raíz de la teoría monetaria moderna. Hablabas al principio del neoliberalismo y cómo se impuso a partir de del keynesianismo que digamos que fracasa. La aseveración que yo hago es, como yo lo veo, es que para mí el programa, o sea, el neoliberalismo es más casi un programa económico-político de una élite que lo esconde dentro de una teoría, porque es tan tremendamente irreal y tan tremendamente alejado de una explicación, digamos, que pueda ser considerada como factible, que casi uno llega a pensar y dice, parece ser una élite que busque intentar imponerse en una situación donde las teorías económicas se empiezan a hacer agua para imponer una idea. Y lo hace por medio de esa teoría económica, que en realidad es un programa político de una élite. A ver qué te parece. Y luego la pregunta un poco más relacionada con la TMM. Creo que Bill Mitchell habla en un momento y dice que, bueno, que la TMM es moderna porque él es la única teoría que comprende lo que de verdad es el dinero fiat. Y esto es algo que se produce en 1971 cuando Nixon abandona el patrón oro. Ahora hay gente en Alemania, quizás lo hayas oído tú también, que está empezando a decir que el dinero fiat está llegando a su fin porque se ha creado tal cantidad de dinero ficticio de la nada que el dinero fiat pudiera ya implosionar el sistema tal y como lo conocemos. Si eso pasase... la teoría monetaria moderna dejaría de tener sentido porque se basa en el dinero fiat, o deberíamos de seguir reclamando que el dinero fiduciario exista para poder aplicarla? Bueno, hay que diferenciar entre lo que es el dinero fiduciario y la moneda fiat. El dinero fiduciario, Keynes decía que existía desde el principio, desde hace 5.000 años. Es decir, como decía al principio Stuart, la capacidad de emitir crédito es el origen de nuestra civilización, ¿eh? Otra cosa es el dinero fiat no sujeto a ninguna restricción como el patrón oro, es decir, la soberanía monetaria. Y eso efectivamente, aunque bueno, desde los años 30 básicamente tiene un rol muy pequeño, solamente se rompe con el shock del 1971, de Nixon, el shock de Nixon, ¿no? Donde, Estados Unidos está en una guerra absurda en Vietnam, donde están en las crisis de las materias primas y donde ellos se temen que Francia empiece a pedir pagos en oro. Bueno, pues entonces lo que hacen es directamente cerrar la persiana del oro y decir que solamente van a hacer pagos en dinero nacional, en dólares, ¿no? Y bueno, ahí se acaba el patrón, ¿no?
Yo creo que no es conveniente entrar en teorías conspirativas de la historia. El patrón oro no se va a volver a asumir, porque el patrón oro es lo que hace que la economía no implosione. Es decir, la gente que dice se ha emitido demasiado dinero fiat y eso va a hacer que la economía implosione, no se dan cuenta que lo único que hace que la economía no implosione es el dinero fiat, es decir, el dinero que no se puede acabar porque no está sujeto a ninguna restricción, como por ejemplo el oro, ¿no? Entonces, ni a esas élites de las que tú hablas, ni a nadie le va a interesar volver al patrón oro, ¿no? Lo cierto es que el euro es una especie de patrón oro, porque nosotros tenemos limitaciones autoimpuestas, como por ejemplo la regla del 3% de déficit o la regla del 60% de deuda pública, que son muy parecidas a las restricciones que impone el patrón oro, pero son restricciones autoimpuestas, que en el momento en el que nosotros decidamos que no las vamos a cumplir, no se cumplen, ¿no? O sea que realmente todas las restricciones que tenía el patrón oro y que muchos, efectivamente, muchos neoliberales echan de menos, pues han sido impuestas con el euro, ¿no? Y nosotros lo que queremos es precisamente que esas autoimposiciones dejen de existir, ¿no? Y que, por supuesto, de una vez por todas se reconozca que el nivel de déficit público correcto es el nivel de déficit público que garantiza el trabajo, que garantiza el pleno empleo y la estabilidad de precios, ¿no? Tener un límite del 3% de déficit público es absurdo, ¿no? Por tanto, yo creo que eso va a seguir haciendo así, vamos a tener para siempre moneda fiat, no se va a volver al patrón oro, pero que el problema son las limitaciones autoimpuestas. Luego, lo de las teorías conspirativas de las élites, que, hombre, eso no es que sea conspirativo, es que es lo que ha pasado siempre. Es decir, siempre ha habido movimientos dentro de las élites económicas para no permitir la emancipación. Y esto lo están haciendo con muchísimo dinero detrás, ¿no? Por ejemplo, paradigma TINA, There is no alternative. El paradigma TINA, que fue introducido por Margaret Thatcher, es el paradigma de los think tank neoliberales, donde a la gran mayoría de la población se le hizo pensar que no había dinero del Estado, que solamente había dinero de los consumidores. Es decir, de los contribuyentes. Sí. No hay dinero del Estado, solamente hay dinero de los contribuyentes. Una gran falacia. Pero es lo que decíamos antes. Solamente se puede gastar lo que se recauda en impuestos. Y este tipo de falacias son extraordinariamente, intuitivas. Porque, claro, eso es lo que nos pasa a nosotros en casa. Nosotros no nos vamos al supermercado a comprar con dinero que hemos impreso en la impresora de casa, que es lo que hace el Estado. Pues eso para nosotros es muy antiintuitivo. Nosotros no decimos que los déficits son buenos, ¿no? Porque el déficit es un déficit. Si tú tienes un déficit, pues es que algo te pasa. Un déficit de inteligencia o un déficit físico es algo malo. Pero no pensamos que el déficit público es igual al ahorro del sector no público. Hombre, el ahorro del sector privado es una cosa que nos gusta a todos, ¿no? Nos gusta a todos ahorrar y tener dinero. Pero eso es lo mismo que el déficit público, ya. Pero es que hemos estado utilizando unas palabras que en nuestro ideario colectivo, las élites, como tú dices, y el neoliberalismo se ha encargado de manipular, ¿no? Entonces, ese tipo de luchas reaccionarias contra la emancipación de la inmensa mayoría de la gente que vivimos de nuestro trabajo, pues se han dado siempre, ¿no? Pero yo creo que se van a seguir dando dentro del sistema del dinero fiat y que no vamos a volver al patrón oro. Hay una solicitud, una palabra de Laureano que quería hacer una pregunta. Y yo creo que ahí vamos a dar por terminada ya la charla, porque son ya las 8, casi 10, ¿no? Camino de cuarto, así que creo que ya quedaríamos por terminada la
con esa última intervención. Adelante, Laura, no. ¿Se me oye bien? Perfectamente. Sí, perfecto. Bien. ¿Cuál sería, Carlos, podrías explicar brevemente el mecanismo que lleva desde la soberanía monetaria hasta el pleno empleo? Bueno, básicamente el método que propone la teoría monetaria moderna son los planes de trabajo garantizado basados en las reservas de estabilización de empleo, que están perfectamente explicados en el libro de Bill Mitchell, La distopía del euro, y en el libro de Cherneva que vamos a sacar ahora. Es decir, tú tienes el sector privado normal, ¿no? Pero todo el mundo que no encuentre trabajo en el sector privado o en el sector público permanente tiene que tener derecho a recibir un empleo. Es decir, si lo primero que hay que hacer es decidir cuál es el tamaño del sector público. El sector público permanente va a estar compuesto por gente, funcionarios, que siempre van a trabajar ahí. Luego, el sector privado va a poder contratar a quien quiera. Y la gente que no encuentre trabajo en esos dos sectores, se tiene que ir a una oficina de empleo donde no va a salir sin una oferta de trabajo. La oferta de trabajo va a tener un salario, que es el salario mínimo de la economía, por debajo de ese salario no va a haber nada, no va a haber nadie que trabaje, y unas prestaciones que son las prestaciones mínimas de esa economía. Y va a hacer un trabajo de función social en planes de trabajo diseñados en las propias comunidades. Es decir, si nosotros tenemos un pueblo, por ejemplo, o una, no sé, una junta municipal de distrito, ese pueblo, esa junta municipal de distrito, ese municipio, podría decir, bueno, nuestras carencias son estas. Tenemos carencias que son temporales porque el sector público permanente no llega a ciertas cosas. Nosotros tenemos las calles limpias porque tenemos barrenderos, pero siempre hay cosas que no se pueden hacer porque hay grafitis y no sé qué. Bueno, pues vamos a hacer un plan para limpiar, un plan integral para limpiar las fachadas de nuestros edificios. O una vez cada 10 años, una vez cada 15 años, tenemos que limpiar nuestra playa, porque aunque las playas las mantenemos en orden, siempre hay restos que se acumulan. Pues vamos a hacer un plan de trabajo para que una vez cada 15, 10 años se limpien. O vamos a hacer un plan para disminuir el acoso escolar, el mobbing. Bueno, pues lo que hacemos nosotros es hacer un plan de acoso escolar cero, donde sabemos que una vez que el acoso escolar se disminuye o desaparece, la siguiente generación ya no va a sufrir ese problema, ¿no? Son planes integrales. Bueno, pues esos planes integrales son los que se le asignan a los trabajadores que lleguen a la oficina de empleo y digan que quieren trabajar, ¿no? Esos trabajos de utilidad pública se pueden utilizar, los trabajadores pueden quedarse en ellos siempre, todo el rato que quieran, hasta que encuentren una oferta mejor, bien en el sector público permanente o en el sector privado. Muy importante, muy importante. Esos trabajos del trabajo garantizado no deben competir con lo producido en el sector privado, es decir, con lo que se encuentra en el mercado. Porque si tú sacas a la venta lo que produces en el sector, en el trabajo garantizado, se pueden producir presiones inflacionarias en toda la economía. Es decir, si tú empiezas a competir por las materias primas, por las herramientas, o por los trabajadores contra el sector privado, ahí se pueden generar presiones inflacionarias. Es decir, el trabajo garantizado tiene que ser con herramientas lo más básicas posibles, o sea, sin una gran inversión en herramientas, y con unos niveles de formación lo más instantáneos posibles. Hombre, puedes dar un curso de formación pequeño, de una semana, pero básicamente se trata de utilizar las capacidades que los trabajadores ya traen consigo. Y esto se pagaría mediante la soberanía monetaria. Esto solamente
es sostenible si tú tienes tu propia moneda y no te puedes quedar sin ella. Es decir, si cuando llega la crisis y los planes de trabajo garantizado aumentan mucho de tamaño, tú siempre eres capaz de mantenerlos, de incurrir en el déficit necesario como para mantenerlos, ¿no? Esa es la única manera de que esto sea un derecho que siempre se cumpla, ¿no? Y una vez mantenido este esquema, es decir, planes de trabajo garantizado a nivel local financiados directamente mediante la emisión de moneda, es como tienes un estabilizador automático según el cual los precios nunca llegan a desplomarse durante las crisis económicas, porque tú mantienes la demanda agregada más o menos de la población con los planes de trabajo garantizado, y la inflación en los tiempos de bonanza tampoco se dispara, porque el salario medio de la economía siempre estará cercano al del trabajo garantizado, ¿no? Porque si en el momento en el que haya presiones salariales, los empresarios siempre pueden recurrir a los trabajadores del trabajo garantizado para realizar el trabajo que otros no quieren hacer por ese salario. Entonces, el trabajo garantizado rompe la dicotomía entre inflación y pleno empleo, porque en este esquema la estabilidad de precios es consecuencia del pleno empleo. No es que sean compatibles, es que es consecuencia del pleno empleo. El trabajo garantizado es un estabilizador automático que sustituye a lo que ahora mismo hace el desempleo, ¿no? Creo que la idea es básicamente sustituir el buffer stock, el stock de reserva de desempleados, por un stock de reserva de empleados, ¿no? Y o dicho de otra manera, como lo expresó alguien de forma muy bonita que me gustó, es expropiarle al capital el ejército industrial de reserva, ¿no? Claro. Bueno, vamos a dar por terminada la charla. Acaba de entrar Patricia desde el Reino Unido. No sé si es porque a lo mejor hay una hora, es una hora antes en el Reino Unido. No sé si es por eso. Saludo a Patricia. Y bueno, pues simplemente bueno, agradecer a Carlos el tiempo que nos ha dedicado y a todos los que han estado aquí también por el interés en participar. Las preguntas han sido muy interesantes. Os confirmo que en las próximas semanas vamos a tener, por una parte, una presentación del libro de Cherneva en español en Argentina. Yo creo que haremos otro en España y quizás otro en México con Arturo Huerta, creo que deberíamos hacerlo. Luego vamos todos los lunes, hay una, digamos, clase magistral con Arturo Huerta, que es profesor de no sé si de la Universidad Autónoma, ahora no recuerdo de qué Universidad. Sí, la Autónoma. La Autónoma, me imaginaba, de México. Él hace una, hoy competíamos, que no cayó en la cuenta porque ha cambiado la hora de las sesiones, antes era los martes y ahora son los lunes y casualmente coincidía la hora. Pero yo, si estáis interesados, si os podemos hacer llegar los datos para conectarse a las sesiones que organiza Arturo Huerta, donde repasa cada semana un capítulo del libro Macroeconomics de Randy Ray, Martin Watts y Bill Mitchell. Y queremos organizar a finales de mes una sesión con Thomas Fassi, que es coautor con Bill Mitchell, y ha sido uno de los inspiradores del proyecto Digital Exit de Paragone. Y bueno, pues iremos haciendo más sesiones como estas en las próximas semanas y las iremos anunciando a medida que vayamos confirmando. Así que no sé si Esteban, el presidente de la asociación, quiere hacer una última intervención, y si no, pues damos por finalizado esta charla, esta tertulia. Muy interesante. Gracias a mira, Esteban se produjo. No tenía pensado decir nada. Ya. Esto se llama llamada puerta fría. Adelante. Bueno, agradezco mucho esta iniciativa que estáis teniendo con la charla en Zoom. Agradezco mucho a Carlos por la disponibilidad de esta conversación que hemos tenido hoy y por su claridad. Y bueno, ya ha dicho Stuart, los próximos eventos que vamos a tener con Tomás Pazzi, con Paulina Cherneva presentando su libro y demás, y creo que esto es un buen formato para seguir continuando
en la formación y en aproximar la teoría monetaria moderna, pues, a todo el mundo, ¿no? Y bueno, sin más, con esto lo dejamos aquí, si queréis, que ya es tarde, y nos vemos en la próxima. Patricia, podrás ver la grabación, ¿eh? si te interesa. Pero bueno, la próxima vez te advertiré que es horario de Madrid, no de Londres. ¿Vale? Bueno, gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.